Bien, amigos, preparados para compartir esta noche especial para ellos y para nosotros también, porque hemos venido con una unidad móvil a registrar las imágenes de este concierto que brindaron el 26 de mayo de 2006 en Niceto. Y estoy hablando de nuestros amigos mendocinos, Caramelo Santo. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Buenas noches. Sí. Gracias por recibirnos minutos antes del show. No, gracias a ustedes por estar presente aquí en nuestro concierto. Y todo el país que va a poder disfrutar de este concierto, que es especial. ¿Qué van a estar haciendo esta noche? ¿Qué se viene para esta noche? ¿Qué han preparado? Bueno, fundamentalmente es la presentación en sociedad de nuestro último disco, La Gente Arriba. Que bueno, en realidad se nos juntó todo porque hoy tocamos y en 3 días nomás nos estamos yendo de gira para Europa de nuevo, un mes girando por allá, así que es como una especie de presentación y despedida. Todas las emociones juntas, hoy acá, en un lugar que ya se está llenando de gente y nosotros estamos que explotamos, porque falta muy poquito. ¿Y cómo viene este disco? Bueno, es un disco muy bonito. La verdad que, bueno, nos ha dejado muy contentos. Fue un laburo que se hizo íntegramente en el estudio El Cangrejo, el estudio de la banda. Nos internamos todo el mes de febrero. Empezamos a preproducirlos en enero y todo el mes de febrero estuvimos grabando. La verdad que fue un material que lo hicimos así de rápido y así todo. La verdad que tiene 12 canciones y súper redondas, súper bonitas. Y hay de todo, como la gente que conoce Caramelo sabe que curte. O sea, tenemos la cumbia, hay un par de cosas locas, hay un par de covers, son deudas históricas personales, ¿no? Como banda. Y bueno, y está muy bueno. La gente ya ahora a partir de bueno, el 15 pasado que presentamos el disco, que lo lanzamos, ya seguramente hay mucha gente que ya lo tiene y en este mes que vamos a estar afuera seguramente lo van a escuchar mucho más y bueno, van a entender de lo que hablo, de la belleza de este nuevo disco. Van a ver un concierto. ¿Y qué va a haber en este concierto esta noche? ¿Va a haber invitados? ¿Va a haber amigos? ¿Va a haber sorpresas? ¿Va a haber recuerdos, canciones que ya son clásicos en ustedes? Sí, bueno, vamos a hacer todos los clásicos de Caramelo, ¿no? Nuestros 12, 13 años ya que venimos tocando. Y bueno, van a subir algunos amigos muy allegados, ¿viste? Tal vez el Mono. ¿Quién? Ah, el Mono, que ya me tiró nombres, bien, está bueno. Sí, no, te tiro nombres. También hay un amigo de Perú que canta reggaetón, que quería estar presente, así que hay gente de Puerto Rico. Ha venido mucha gente de afuera a ver el show. Un poco estamos medio emocionados por eso, porque nos hemos encontrado con un montón de amigos que han venido de lejos para presentar esta especie de avant-garde del disco, ¿viste? Así que estamos muy contentos y la van a pasar bien. Y nosotros que en estos 10 años los hemos conocido, los queremos también, los sentimos amigos nuestros y estamos acompañándolo acá con un móvil que va a registrar todo el concierto que ya mismo comienza en la pantalla de SM, así que ustedes no se vayan. Chicos, gracias, disfruten del show, buena gira, nos vemos a la vuelta y no se hagan los vagos y vénganse a tocar un día al SM Vivo, ¿eh? Vuelvan, ya han estado ustedes. Ah, hemos estado varias veces y varias veces más si ustedes quieren. Pero invítenlos ustedes a todos ellos que son sus seguidores. Bueno, compadre, este es el Caramelo Santo. A minutos de presentar La Gente Arriba y bueno, los queremos mucho, gracias por el aguante y bueno, no desesperen que igual estamos medio afuera, pero volvemos y tenemos conciertos para rato. Gracias, fuerza.